Mizuki, Burando. ¿Y cómo me veo? ¿Decís que mi Yuki cae rendida a mis pies? Altamente improbable. Dudo que tus encantos nos salven de pagarle el dinero para el burando de esta semana. No nos tienen que salvar de nada. Todo este asunto de pagarle esas ropas raras es para que vaya cayendo lentamente en las redes de mi amor. Y si piensas en un método más rápido, el dinero que damos es el que tengo destinado a mis maquetas y miniaturas. Y francamente no es como que vamos a llevar a fin de mes. Maxi. Es por eso que a vos te va tan mal con las chicas. O sea, mírate todo el tiempo con esos muñequitos y esas cosas. Tienes que salir más. El coleccionismo es una actividad altamente respetada en círculos selectos. Y aunque vos no coleccionás nada, no veo que te haya dado ningún resultado visible hasta ahora. Por Dios, Maxi, ¿no te acordás de aquella vez? ¿Qué ves? Aquella vez que había una mina, y estaba la mina, y estaba yo, y... Guille, esa era mi hermana, y resulta bastante molesto tener que ir hasta la casa de ella por culpa de la orden de restricción que tiene sobre ti. ¿Y eso qué fue? Es la caja. Vamos. Para adentro. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo traen paquetes de noche? Es lo que pedí recién. Es cualquiera. ¿Cómo llegó tan rápido? Es Japón, es la tierra del futuro. ¡Wow! Llama a la policía. No llames a la policía. ¿Qué pasó? Vamos a llevarlo para afuera. Vamos a tirarlo. ¡Uh! ¿Eso? ¡Está viva! Está linda. ¿Eso?